Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? ¿Saben cuánto ha llegado a Nicaragua de remesas entre enero y julio de este año? ¿Saben cuánto? 2.926 millones de dólares. ¿Cuánto? 2.926,3 millones. Millones de dólares entre enero y julio del 2024, principalmente de Estados Unidos. doña Dick. Pues a mí no me afecta en nada. Sin embargo, no dejo de pensar que los 2.926,3 le ayudan a la dictadura. Eso sí, a mí no me afecta en nada porque uno le manda a su familiar la remesa siempre instruyéndoles o tratando de decirles que la sepan administrar, que no lo ocupen para el bacanal y para esas cosas, porque entonces el que se está mercateando aquí, los residentes, porque hay gente que cree, hay gente que cree que, que hay árboles que, que dan dinero, y no es así, no es así, están equivocados. Entonces, escuche bien, 2.926 millones de córdobas, eso significa, amigos y amigas, el 11,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se enviaron 2.623,9 millones. Estamos hablando de 300 millones de dólares más. Del total de remesas recibidas en este periodo, es decir, 2024, el 82,6% llegó de los Estados Unidos sumando 2.416 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de 11,8%, equivalente a 254,6 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo lapso del 2023. En el caso de Costa Rica, los nicaragüenses que están en la vecina del sur, han enviado en los primeros seis meses más de 200 millones de dólares. Dice aquí la información que Costa Rica fue la segunda fuente más importante de remesas, aportando el 7,5% del total, 218,5 millones de dólares, seguida por España, que contribuyó con el 5,9%, equivalentes a 171,2 millones de dólares. Entre Estados Unidos. Costa Rica y Canadá se suman el 95,9% de las remesas recibidas por Nicaragua en los entre los meses de enero y julio de este año, mientras que los flujos desde Panamá, Canadá, El Salvador y México representan el 2,24% del total. Entonces, en el 2023... Nicaragua recibió 4.660 millones de dólares en total todo el año. Eso fue 40,5% más que en el 2022. Y las cifras indican que eh, este año esos 4.660 van a ser superados por el ritmo que llevan las remesas. Me pregunta por acá Antonio Morales. ¿Y de China cuándo van a llegar las remesas? <laughs> Se escuchó eso. ¿Y de China cuándo llegan las remesas? Ay, ay, ay. Buena. Buenas, Antonio. Muy bien. Por otro lado, eh, la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua anunció que a partir de hoy, 23 de septiembre, los nicaragüenses deberán utilizar una nueva plataforma en línea para gestionar sus solicitudes de visa estadounidense. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a poner en pantalla mañana que el primero la dirección a la que se debe entrar ahora es esta: https com infocom Ahí se los dejo en pantalla un ratito para que lo vayan viendo de nuevo y lo apunten, ¿verdad? Y no se pierdan. A través del sitio que tienen en pantalla, los ciudadanos podrán acceder a información sobre las visas, realizar pagos, programar entrevistas y recibir servicios de entrega de documentos como parte de los cambios globales en el sistema de visas de Estados Unidos. La eh, Embajada de Estados Unidos en Managua subrayó que la tarifa de solicitud no se verá afectada por esta actualización, es decir, no habrá incremento. Acuérdense que estuvo por 10 días fuera del aire el tema del de sitio para solicitar, eh, para solicitar información sobre visas, lo, realizar los pagos o programar las entrevistas. Todas las citas para visa programadas antes del 23 de septiembre seguirán siendo válidas según la Embajada de los Estados Unidos. Aquí está lo que publicaron en Facebook, ¿verdad? Pueden buscarlo en, la, en Facebook, en Embajada de Estados Unidos en Managua, para que tengan puntualmente la, la información sobre lo que están eh, indicando, ¿verdad? De nuevo, les repito, todas las citas para visa programadas antes del 23 de septiembre seguirán siendo válidas según la embajada, los pasos a seguir los usuarios deberán entrar o registrarse en el sitio mencionado es decir, en el sitio que les pusimos en pantalla hace unos segundos atrás ¿verdad? que es ais.usvisa-info.com eh, una vez que entras ahí eh, hay, que, hay que seleccionar entre visa no migrante y visa de inmigrante. Tras completar el formulario correspondiente al DS 160, deberán crea, crear una cuenta de usuario para continuar con el proceso. Para quienes ya habían realizado el pago de su visa antes del de 23 de septiembre, será necesario vincular la solicitud a la nueva cuenta creada en la plataforma. Es parte de la información. De todas maneras, pueden entrar ustedes a la al sitio o ir a Facebook, a, a, a la Embajada de los Estados Unidos en Managua, y ahí están también los eh, detalles que deben saber, que deben tener en cuenta para eh, no perderse, como decimos, con el tema del de nuevo sitio que ha puesto ya a disposición del público eh, Estados Unidos a través de sus diferentes embajadas, porque no es solamente en Nicaragua la que pasó esto, es en diferentes partes del mundo. Pero ya está, porque tenían un proveedor antes y lo han cambiado, y eso es lo que provocó que estuviesen eh, fuera del aire por 10 días. Bien, ¿cuántos me gusta llevamos, Doña Cuéntenme, para yo decirle a los amigos cómo vamos a esta hora del programa en vivo. Dice Doña Díquez que hemos alcanzado 200. ¿Cuántos, Doña Díaz? 200 me gusta, vamos. Sé que vimos del fin de semana y algunos están así medio, medio perezosos, pero hay que darle me gusta al programa. Recuerden cuánto nos ayudan un montón en Facebook, un montón en YouTube. Por donde sea que nos puedan dar me gusta. Bienvenidos, gracias, de verdad que sí. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le dio una entrevista a Dobchevle para hablar del tema de Venezuela, en la cual ha sido muy beligerante, perdón. Sin embargo, al cerrar la entrevista, la periodista le dijo que en su país lo critican porque es muy duro con Maduro, ¿verdad? Y con la dictadura eh, de los criminales del chavismo, jefes del cartel de los soles, y que es muy laxo, muy, eh, muy suave con la dictadura de Ortega eh, y de Murillo, y que eso se debe, según sus críticos, le dice la periodista, a la relación que existe con Martinelli, que fue su padrino para que alcanzara la presidencia de Panamá. Veamos lo que respondió eh, eh, José Raúl Mulino a este cuestionamiento. Eh, eh, por favor, respecto al tema de Nicaragua, eh, acaba de cerrar 1.500 organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo responde usted a sus críticos en Panamá que dicen que usted es duro con Venezuela, pero laxo con Nicaragua, porque el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, su padrino eh, político de además, está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá? Yo llegué a esta situación desde el gobierno anterior. Martinelli está en la Embajada de Nicaragua asilado ejerciendo o valiéndose de un derecho bilateral que existe en tratados internacionales. Eso no tiene nada que ver con la condición de régimen que tiene Nicaragua, que sin duda alguna es una dictadura política reprochable desde todo punto de vista lo que está pasando en ese país, pero reitero, yo soy respetuoso del derecho a asilo político, que es lo que prevalece en la relación. Martinelli y Nicaragua en este momento. El gobierno de Panamá no es parte de ese problema. Señor José Mulino, presidente de la República de Panamá, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar. Fue la última pregunta que le hicieron en la entrevista. Hay dos cosas sobre esto. Se pronuncia de manera clara que se trata de una dictadura reprochable de todo punto de vista y eso es bueno, ¿no? Pero eh, hay que ver cómo Mulino de pronto. se siendo el jefe de Estado o de, siendo el jefe del Ejecutivo panameño, se quiere desentender de lo que significa que un prófugo de la justicia esté utilizando una sede diplomática de una dictadura criminal reprochable, como él llama a la dictadura eh, de los Ortega Murillo, la dictadura sandinista, y que no esté interesado como eh, presidente de Panamá en que se rinda cuenta y que se responda ante la justicia. Van a decir, Luis, que sos tonto vos, que vos crees que le va a decir a Martinelli que se salga y que se entregue. Oiga, él es el presidente de Panamá. Y como presidente de Panamá, debería de estar interesado en que la justicia de Panamá alcance a quienes han afectado eh, las arcas del de, eh, Estado a través de acciones como las que a Martinelli se le señala por lavado de dinero. Sí, me van a decir de nuevo, sí, pero es que son amigos. Bueno, entonces, el doble rasero que puede haber es lo que es criticable. Y de nuevo, yo veo a Molino y cuando veo a Molino hablando de Maduro y de Venezuela, es Doña el frontal, duro, beligerante, no así con la dictadura de Ortega y de Murillo, porque Martinelli hace y deshace. En esa, en esa sede de la dictadura se mete al jacuzzi, se baña mete al perrito, se toma su traguito de whisky hace sus carnavales, sus bacanales sus francachelas y sus comilonas eh, y él no está interesado en que Martinelli responda ante la ley porque dice ese es un acuerdo entre Martinelli y Ortega y el gobierno de Panamá dice no tiene nada que ver. Ah, un momento. Y vos, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como presidente del país, no estás interesado en que la justicia alcance a quien ha afectado las arcas del Estado. Ahí está ese punto en el que uno dice: wow, eh, qué complicado, ¿no? Qué complicado es eh, cuando se trata de que tu padrino político, el que te llegó, el que te ayudó a llegar al cargo, Está metido en una situación que te salpica, te va salpicando siempre, te va salpicando siempre y te va a salpicar siempre. Porque mientras no responda ante la justicia y se encuentre en esa posición, Martinelli va a seguir salpicando a Mulino su silencio, su falta de beligerancia, su inoperancia para que ese delincuente prófugo de la justicia, por lavado de dinero, responda ante la ley. Y ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo con, con esto. Por otro lado, hoy, bueno, el fin de semana, ayer, desde ayer en Naciones Unidas, se adoptó lo que se denomina un pacto para el futuro de la humanidad. Hay una reunión de mandatarios de los 193 países de la ONU y... 143 votaron a favor de la adopción del Pacto para el Futuro de la Humanidad. ¿Quiénes se opusieron a, ese, a esa decisión? Adivinen, adivinadores. Ustedes que son muy buenos. Entre otros, Rusia, Venezuela y Nicaragua. Las dictaduras de Rusia, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué dijo Antonio Guterres? Dice: Los desafíos del siglo XXI deben ser resueltos con solución del siglo XXI. Y eh, el texto que hemos aprobado, el Pacto para el Futuro, contiene 56 acciones para hacer frente a los mayores desafíos de nuestra época. Dichos desafíos van desde la paz y el derecho internacional, la reforma al Consejo de Seguridad, la arquitectura financiera mundial o el cambio climático a asuntos más innovadores como la, la inteligencia artificial. Guterres lanzó en 2021 la idea de la cumbre del futuro, pero en los últimos días no había escondido su frustración ante las dificultades de alcanzar un texto de consenso ambicioso para lo que pidió a los estados que den muestras de visión, valentía y ambición. Esta nueva caja de herramientas, este es el representante de la dictadura que votó en contra. Junto a Venezuela y junto a Rusia, Bielorrusia, ¿verdad? Además que 15 países se abstuvieron. ¿Mm? Y ahí están Cuba y China eh, absteniendo. Si ven, China está ya en la segunda columna de izquierda a derecha, ¿verdad? Y también Cuba hacia abajo. China primero y Cuba hacia abajo en amarillo. Y ahí, pero resulta que. Eh, Putin, eh, Lukashenko, Ortega y Maduro se alinearon para votar en contra. Dizo, dijo, eh, dijo Guterres, esta nueva caja de herramientas para reparar el mundo, como define el texto del pacto de los nuevos compromisos, abre nuevas vías a nuevas posibilidades y oportunidades en su realización hasta el último día, que va a trabajar hasta, dijo Guterres, hasta el último día para que se alcancen. Nadie está contento con este texto, fue lo que dijo el representante de la dictadura rusa, Sergei Berchinin, pese a los sucesivos discursos a favor del pacto que hubo en la tribuna. Fue irritante que al final Rusia una vez más trató de parar todo el proceso y no quería seguir el camino que todo el mundo ha emprendido. Pero al final logramos mantener el consenso y lograr un compromiso. Fue lo que dijo el canciller alemán Olaf Scholz a los medios cuando se dio la votación. Ahí está, pues, lo que pasó hoy más temprano en Naciones Unidas. La dictadura de Ortega se unió a la de Rusia, a la de Venezuela, a la de Bielorrusia, ¿verdad? para oponerse al voto, mientras otros 15 países se abstuvieron. La votación fue de 143 a favor. Sí, señor. ¿Quiénes se tuvieron Además, Corea del Norte, Bielorrusia, Rusia, Venezuela y la dictadura de Nicaragua. Todas caracterizadas por ser violadoras de los derechos humanos. Antes de seguir, recordarles que eh, en la familia Multiservices siempre están esperando que usted atienda su situación relacionada con asesoría financiera, la apertura de su empresa en 24 horas. Eh, recuerde que el tema del parol humanitario está ahí para que usted revise el tema del parol. Si está que no avanza, le pueden ayudar a que avance en la familia Multiservices, aunque no lo haya presentado con ellos pero tienen las herramientas, el conocimiento para hacerlo caminar, como se dice, empujarlo, que se destrabe. Así que vaya a la familia Multiservices que también le envía a Nicaragua de puerta a puerta cualquier eh, carga que usted eh, necesite. Le invitamos siempre a que confíe en ellos porque se trata de un trabajo serio, profesional, de primera categoría y por eso es que usted debe estar cerca de la familia Multiservices en Okichobe y la familia Multiservices en en North Miami. ¿Por qué en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hoy también se dio un evento allá en Ginebra sobre la desaparición forzada y los procesos electorales. Ahí habló Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político y también quien fue aspirante a la presidencia de Nicaragua en medio de un ambiente que era simplemente. Imposible de creer que hubiese elecciones, pero bueno, eh, ya de eso hemos hablado en otras ocasiones. Eh, hoy en el evento, en Ginebra, describió quiénes son los que se encargan de la desaparición forzada en Nicaragua y qué se debe hacer para detener este, que es un crimen de lesa humanidad. De un país donde la desaparición forzada es perpetrada por la Policía Nacional en conjunto con la el poder judicial que actúa de manera servil a los designios, a las orientaciones del Ejecutivo. Las acciones legales internacionales para perseguir esta impunidad es muy importante implementarla. Las recomendaciones del grupo de trabajo relacionados a las desapariciones forzadas son sumamente importantes para tomar en cuenta por parte de la comunidad internacional, los estados, las organizaciones no gubernamentales, los académicos y los periodistas. También se refirió Chamorro a los efectos de la violencia electoral y la desaparición forzada. Veamos. La violencia electoral y la desaparición forzada es particularmente nociva para el proceso democrático porque ataca a ese elemento básico por el cual se sostiene la democracia. Estamos eh, revisando el, el material para ver si podemos eh, poner esta parte de la intervención de Juan Sebastián Chamorro sobre la violencia electoral y la desaparición forzada. Si no, doña Dic, vamos al tercer eh, material que afirma que se trata de un crimen horrendo que debe ser enfrentado con todas las fuerzas por lo que significan por lo que significa la desaparición forzada para los que lo han sufrido. La desaparición forzada es un crimen horrendo que debe ser atacado con toda la fuerza posible de la ley nacional e internacional, porque esta acción, este delito de lesa humanidad provoca en la familia, en el individuo, un enorme estrés, un enorme sufrimiento, miseria, genera impunidad genera incertidumbre y todo este sufrimiento tiene que ser perseguido con todo el peso de la ley, de tal manera de que los perpetradores sean puestos tras las rejas y las víctimas de la desaparición forzosa también puedan ser restaurados. Mucha es lo que dijo Juan Sebastián Chamorro en esa actividad allá en Ginebra un evento sobre eh, la desaparición forzada y el impacto en la democracia que proviene de las elecciones. Yo siempre insisto y le insisto a todos, le insisto a los actores políticos, les insisto a los representantes de la sociedad civil, les insisto a los defensores de derechos humanos, les insisto a los colegas periodistas, miren, en la medida que nosotros no digamos las cosas, como corresponde, la narrativa de la dictadura gana. No existe en Nicaragua Policía Nacional. Cuando yo escucho a los actores políticos decir eso, digo, Dios mío, ¿pero ¿por qué? Y si me dicen es que hay que respetar el marco jurídico y lo que está establecido, y lo está, lo está, acaso lo está respetando el otro, el que se ha paseado, para decir de alguna manera y eh, con palabras no muy altisonantes y vulgares. La que se ha paseado sobre las instituciones ha sido la dictadura. No es, si yo le digo guardia sandinista a esa guardia, es porque eso es. Si le digo ejército sandinista a ese ejército, es porque eso es. Si le digo dictadora Ortega, no el presidente de la República, es porque Ortega es el dictador. Si le digo la vocera de la dictadura, es porque eso es Murillo, no es ninguna vicepresidenta. Entonces, cuando yo digo, cuando los escucho a los actores políticos, y no solamente a Juan Sebastián, Escucho a, a todos, o a la gran mayoría de ellos, refiriéndose a la Policía Nacional, y, y de nuevo, no solamente a los políticos, a los defensores de derechos humanos, a algunos, a otros representantes de organismos de la sociedad civil, centros de pensamiento, digo, espera un momentito. Y entonces, ¿cómo quedamos de cara a la narrativa que la dictadura quiere que se mantenga? No existen instituciones en Nicaragua, las han destruido. No hay asamblea nacional, es una piara de borregos y de cerdos. ¿Qué hay ahí? ¿No le querés decir como lo digo yo? No, yo no te estoy diciendo que le digas como le digo yo, pero tampoco le reconozcas a la dictadura que hay policía nacional, doña que policía nacional. Ejército, ejército de Nicaragua, por el amor de Dios, Procuraduría General de la República. Yo hago la excepción. Procuraduría que le sirve a la dictadura, Banco Central bajo el control de la dictadura. ¿Podemos decirlo de esa forma? Por supuesto. No lo digas como lo digo yo porque no tenés que hacerlo. Pero no le, no le concedas, no le concedas a la dictadura que existe Policía Nacional, que existe Ejército de Nicaragua. No existe eso. O la, o, bueno, pues me dice que o la policía controlada por la dictadura, o la policía al servicio de la dictadura. Pero decirle policía nacional, y, de nuevo, no es una, no es una cosa con, particularmente como a Sebastián Chamorro, no es eso. Es que lo escucho en él y en otros actores políticos, y yo digo, y ahí entonces la narrativa de la dictadura se, se establece como tal. No existe policía nacional, José Sebastián no existe. No existe. Sí. Ese no existe. Es como cuando dicen, se lo llevaron preso. Son secuestros. Porque la ley, el Estado de Derecho, establece cuál es el procedimiento para detenerte y en cuáles condiciones pueden hacerlo de la manera en que infragante. pues, que te agarran en el acto, en el acto de, 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 del, del delito, cometiendo el delito, y ahí va de viaje, hermano. Pero no es lo que pasa en Nicaragua. Cuando le decimos presos políticos, yo respeto mucho eso, pero todos ellos, todos ellos han sido secuestrados por la dictadura. Han sido secuestrados y se han convertido en secuestrados políticos. Y no me voy a cansar de decirlo, porque creo que es importantísimo, es importantísimo mantener y decir las cosas tal cual son, como lo hace el padre Marcos Omar Rivera. Padre Marcos Omar está tirando siempre y mantiene. Mira, doña Díquel, ya y amigos, ya el Padre Marcos Omar Rivas mantiene inquietos a algunos coprófagos en Nicaragua, a algunos eh, lambiscones, salameros de la dictadura. Ahí se ponen a escribir en contra de él, incluso. Ya les quita el sueño el Padre, el Padre Marcos que para, pues, que antes para ellos era alguien que no que no contaba, ya les está ya los está molestando. Hace rato que los está molestando ya con su milía. y entonces. Eh, y es por esto por esto que dice el padre Marco es que lo tienen ya en la, en la mira les está quitando el sueño también dice el padre Marco o decir el padre Marco en su homilía del domingo los que se creen importantes a base de trampa y de bañas esos que son adictos al poder a mantenerse en el poder se olvidan de que todo lo que sube baja y son los mismos a los que mantienen controlados y que les sirven a ellos los que se encargan al final de eh, sacarlos del poder, de acabar con los adictos al poder. Veamos. Aquel detalle sí. existen muchos hoy que se han hecho importantes a base de trampas, engaños, mentiras, falsas promesas, y se creen los importantes, ya que sin ellos todo colapsa, lo colapsado ya. El ego arrogante que se desarrolla en la mente y la vida de estas personas solo acaba haciendo daño, causando dolor, sufrimiento, desesperación. Su supuesta importancia lleva a la decadencia de los suyos, de la sociedad y de un pueblo que es amado por Dios. Los que se enfocan adictamente en llegar y mantenerse importantes o grandes, llegan a una adicción difícil de liberarse. Es muy difícil bajarse de lo encumbrado que uno se ha puesto. Se dicen que son eternos, que no hay nadie a quien los baje, pero como la historia nos recuerda, todo el que se engrandece será rebajado. Todo el que se ha creído eterno ha caducado y en la mayoría de las veces han sido desaparecidos por los suyos propios, a manos de aquellos que un día compraron y están en camino de ser traicionados. Como usualmente suele suceder con los que se han encumbrado a ser grandes e importantes. Ya por eso es que el Padre Marco les quita el sueño. Les quita el sueño, les, les, los, los, los molesta ya. Los molesta porque, bueno, Monseñor Báez ya no está en Santa Agata por diversas eh, actividades que ya no le permiten llegar. Además, que el Papa le mandó a decir a todos los Sacerdotes que fueron desterrados que mejor bajaran el perfil. El padre marco ahí está, ¿no? El padre Marco ahí está. Y a veces el padre Edwin también. Y a veces el padre Juan de Dios también, ¿no? Entonces dice el padre Marco que los energúmenos importantes solo se escuchan a ellos mismos. Veamos. Estos energúmenos importantes. Llegan a emprender un camino que hoy nos lo define el libro de la sabiduría. Se vuelven malvados. Su voz solo escucha la escuchan ellos. Los malvados dijeron entre sí miren la trama, la malicia, la maldad, el plan con premeditación, alevosía y ventaja. Aunque se opongan a lo que hacemos y nos echen en cara nuestras violaciones a la ley. Y nos reprenden nuestra falta, vamos a ponerles una trampa para que caigan y desaparezcan. Vamos a eliminarnos del camino. Vamos a hacerles desaparecer. Que nadie sepa dónde quedaron. Veamos si es cierto lo que dicen. Vamos a ver qué les pasa en su muerte. Cínicos. Mas estos energúmenos importantes no acaban de caer en la cuenta que la sangre que han derramado es semilla sembrada de donde surgirá la vida. La vida de un pueblo que no muere, que no... Fino, por arriba el padre el padre Marco. Para finalizar dice, "Los que luchan, los que luchan", porque él dice en tercera persona, pero él está luchando también, ¿no? El padre Marcos. Desde su podio está él haciendo lo que le corresponde, alzando la voz, denunciando injusticias al lado de los más de los más eh, desfavorecidos en contra de la opresión en contra de la represión y lanzando arriba de los 95 millas dice los que luchan por la verdad y por la justicia van a ser ayudados por Dios eso está es una promesa aquí no lo dice él pero se lo debe entender a todo chancho le llega su sábado eso es lo que quiere decir el padre ustedes lo van a escuchar a todo chancho le llega su sábado y cuando le llega la le llega el sábado al chancho, su muerte será terrible, y nadie, nadie los irá a levantar de sus podridas sepulturas. Escuchen eso. Los que luchan por la justicia, por la paz, por la transformación de su gente, de sus familias, de sus pueblos, van a recibir la ayuda de Dios, dice el Señor. Dice hoy también la lectura. Los hijos e hijas de Dios serán liberados de las manos de sus enemigos. Serán levantados de la humillación y de la tortura. Así, los energúmenos encumbrados en su importancia conocerán su temple y su valor. Tarde o temprano le llega el sábado a todo aquel que se cree grande. Por no decir otra cosa. Conocerán sus propias muertes ignominiosas, porque se. No habrá quien mire por ellos ni quien les levante de sus sepulcros podridos. Saludos al Padre Marcos. Y siga, Padre Marcos, por favor, lanzando arriba de las 95 mías. Dios lo bendiga al Padre Marcos. ¿Cuántos me gusta llevamos? Hey, 360, a pesar de que estamos arriba de 400. Creo que estamos, creo que vamos en un desbalance. Un desbalance, porque el programa va avanzando y ustedes nos están. Eh, eh, quedando debiendo viendo los, 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 los me gusta a esta hora, ¿verdad? Pero los invito, los invito siempre a, a que no den me gusta porque es muy importante que ustedes nos apoyen en esto. Hablando de eh, Monseñor Báez, no está en la iglesia Santa Ágata, pero aparece en su cuenta de X y alza la voz también. Veamos. Esto fue ayer domingo. A Evelyn Matus le encontraron una foto mía en la que me llamaba su verdadero líder. Y por eso la dictadura la apresó en junio pasado. Está desaparecida. Eh, y pide entonces que sea, pido a Dios que sea respetada y puesta en libertad. Y cita ahí un artículo de Confidencial. Esta es una mujer. Una, una mujer, doña Díquel, porque muchacha no es tampoco, que eh, estaba vinculada con aquella empresa ASAP, empresa, empresa de envíos, que en algún momento estuvo vinculada también con gente del Ministerio de Hacienda y de Iván Acosta. No, no, no dicen las malas lenguas, así era, doña no es que, no es que No es que dicen las malas lenguas, así era. Y entonces, eh, en una salida de su casa donde estaba o del lugar en el que estaban las oficinas de ASAP, la guardia la detuvo, le quitó el teléfono y encontró ese, ese mensaje en X. Decía que Monseñor Vázquez era su verdadero líder y algunas fotografías en las que se supone estaba participando en marchas. Eso sirvió lo suficiente como para que la dictadura le endilgara Delito de traición a la patria y menoscabo a la integridad del país. Está secuestrada desde junio. ¿Cuál es el tema? Aquí yo, no, yo no, no me voy a poner a discutir sobre si es presa política, si es secuestrada política, no es secuestrada política. Los hechos dicen que está, está secuestrada y que sus dos hijos pequeños no la han visto. No está en el distrito 3. Que usted se supone que se la llevaron cuando la secuestraron, y tampoco está en la esperanza. Esto último me llama la atención porque le han consultado a las mujeres que estaban en la esperanza y que fueron desterradas en el grupo de los 135, y ninguno, ninguna de ellas ha dicho haberla visto. Por tanto, está desaparecida. ¿Qué hace Monseñor Báez? Dice: Bueno, esta, esta muchacha, Evelyn Matus, esta mujer on el teléfono que decía a su verdadero líder y por eso la secuestraron pide que la liberen eh, pues que le respeten su vida y que la liberen el tema es que no está por ninguna parte doña policía sandinista doña Díquel, indudablemente quién pero a qué se refiere usted ahorita no, yo, 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 pero ese es un tema que lo abordamos. ¿Por qué, ¿Por qué traerlo, hermano? Sí, pero la guardia sandinista es la que la secuestró. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La guardia sandinista fue la que la secuestró. Como dicen otros, la Policía Nacional la echó presa. No es cierto. Es que no es cierto eso. Es un secuestro ejecutado por la guardia que le sirve a los Ortega Murillo. Punto. A estos sátrapas. Punto. Bien. Es lo que eh, compartía señor Báez. Y hace cínica. <laughs> Mire, yo no iba a hablar de esto. Doña Diquel sabe, y aquí no miento. No iba a hablar de esto. Esto es de, 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 de la coronación, de la, de la, de la, del invento de. ¿Cómo se llaman reinas Nicaragua, Doña que Eso. Eh, de que hace la coronación. Pero hace cínica. Me ha empujado a hablar de ello. No voy a poner fotos de la, de la muchacha que ganó. No voy a decir nada de ella porque al final son jóvenes, mujeres que tienen derecho a meterse en lo que quieran y a, y a, y a participar en lo que quieran si es que creen que les sirve de algo, ¿no? Y tienen todo el derecho. Pero hace cínica, me ha, me ha obligado a hablar de esto porque se dedicó hoy, más que a exaltar a las muchachas, a chifletear a Cheinís Palacios, Mi Universo y a la organización Mis Universos Escuchemos. Precisamente ese es el sentido de este certamen, elevar, visibilizar lo que somos los nicaragüenses luchadores y trabajadores, bendecidos, bendecidos con belleza física y belleza espiritual y además orgullosos de nuestra condición de trabajadores, de luchadores. No necesitamos alimentar mentiras, falsedades, falacias. Todo lo contrario. Somos genuinos. Somos lo que somos. Y ese es nuestro principal orgullo. Ser como somos y valorar lo que somos. Todas nuestras bellezas. Eso es lo que es Miss Murillo. Chifletera. Eh... Eh, eh, asesina, criminal y eternamente frustrada, porque eso es lo que es una mujer amargada, ¿no? Amargada, eh, profundamente dolida, porque independientemente del poder que tiene, está clarísima que ocho de cada 10 nicaragüenses la detesta, lo sabe. Y sabe que quienes le escuchan, en su mayoría, lo hacen por obligación. Nosotros porque tenemos que reportar como periodistas lo que, las estupideces y las sandeces que comparte. Pero es una mujer que es acomplejada y eh, ha estado dolida con, con el tema de mis universo desde que ocurrió, ¿no? Y esto, de nuevo, yo no iba a hablar, del, no iba a hablar de, este, de ese tema porque no me interesaba. Pero eh, es interesante cómo ella demuestra su frustración, su amargura. Y lo flamígera que se encuentra siempre con Chainese y con mi universo. Aquí está la otra parte de lo que dijo. Dice, orgulloso de lo que somos. Ella se siente orgullosa de ser criminal, asesina, trepadora, ganchera, política. Eso se siente orgullosa. Está bien. No puede meter a todo el mundo en el mismo saco porque no todo el mundo es dientes, podrido y, dientes podridos y chintanos como ella. Escuchemos. Sentimos felices, contentos de estar promoviendo estos reinados que son de verdad. Aquí no hay falacia, aquí no hay invento, aquí no hay manipulación, aquí no hay perversión, aquí hay paz, cariño, bien, paz y bien, como decía San Francisco. Eso es lo que hay, eso es lo que promovemos, eso es lo que procuramos va y bien para. Ustedes escuchan la chifleta, chifletera, eh, eh, es, que, es, que, es que es. No voy a, no voy a ocupar no ese, ese término porque alguien me recorrigió corrigió. me dice, soy feo porque estás discriminando a, a otro grupo de personas. Pero es rascuach. Ustedes me entienden, Rascuache. Baja. Pero baja, baja, baja. Es que no importa que tengas poder, no importa que tengas dinero, no importa que tengas lo que tengas, lo bajo, lo bajo, y lo rascuache, no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Y eso es lo que pasa con Asesínica. Ella vive eh, amargada. Es que mira a la Camila y dice... Porque mi Camilita no es modelo de verdad y por qué no me la toman en cuenta de verdad para que sea Miss y no me miran a mí Miss Murillo. Por qué no hacer una, un concurso de lo más terrible que hay en el mundo y nosotros poder participar en eso. No nos dejan participar. Una cosa, una cosa es, es penoso realmente que una mujer como esta, verdad, demuestre toda su frustración. Todo su complejo y todo su dolor con no poder controlar Doña Diekel. Ella quisiera controlar mis universos, quisiera controlar todo. O sea, quisiera hacer ella mis universos. Y cuando digo mis universos, pues es que el universo sea de ella, mi universo, que yo controle todo, no solamente en Nicaragua, en todo y para todo. Y esa es su enorme frustración. Esa es una enorme frustración. Le duele. Le duele que una joven como Cheinís, de nuevo, yo experto en belleza no soy, ni he sido, pero sí sé leer eh, las situaciones que tienen que ver con, con lo político. Y esto lo ha convertido ella y su dictadura, lo han convertido en político desde la actitud que asumieron con la joven eh, Palacios cuando ganó el, el reinado de la mujer más bella del mundo. O sea, el pueblo de Nicaragua celebró, ¿verdad? La, la, la corona, la coronación de Cheiniz, pero para ella eso fue una cosa frustrante porque las banderas azul y blanco salieron a la calle. Ella mandó a Fidel Moreno, me acuerdo, con un ramo de flores donde la familia de Cheiniz, pero después se, se arrepintió y mandó incluso al, al mutante este que es Sapo y Ardía y Sapo. Sapo y Ardía, que es el tal Enrique Arma, le mandó un... ¿Se acuerdan que yo con un... Ramo de, las flores, de flores de rosas rojas y abajo negro, para que fuera rojo y negro. Siempre él tratando de ser un mutante agradable y gracioso. Pero a esta mujer realmente le, le frustra profundamente no tener el control, en este caso, ¿verdad? de, 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 de Chainis y de mi universo. Y por tanto se inventó este, este concurso y quiere. Exaltar que hay, aquí no hay embuste, aquí no hay mentira, aquí no hay perversión. No sé, si todo lo que hay es, es al revés más bien. Lo que no hay, porque es al revés, a morir hay que, hay que leerlo al revés. Todo lo que ella dice que no hay es lo que hay. Dice, aquí hay paz y amor. Paz, la paz de los sepulcros y la paz de las cárceles. Amor, amor a garrotazos, a patadas, a, a represión, a exilio, a desnacionalización, a destierro, a, a, a robo y confiscación. Eso es lo que hay, amor. Entonces hay que leerla al revés siempre, doña Deikel. Es de felicidad, Doña Diquel, que estaba... que está también el... Va no a pasar, no está el doctor, todavía no. Bueno. Vamos a ver si... Ajá. Sí, hay es que decir que van a, van a, van, lo, la, las mises van a andar por todas partes en Nicaragua y que van a participar en eventos internacionales, probablemente en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en Bielorrusia, en China, en Corea del Norte, en Irán. Ahí puede, porque mi universo, <laughs> olvídense de eso, vaya a otro perro con ese hueso. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que nos acompaña en la entrevista de hoy. Le agradecemos a él desde ya. Siempre su disposición de, de estar con nosotros acá en el Saborcito de estar informado. Pausa y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.